Primer round. Bueno, todo listo para este combate principal. Fox Start en ESPN Knockout. No pegarse en la nuca. Blanco y amarillo va a ir Alberto Mora. Aquí lo vemos en primera plana. Blanco y vivos en dorado. Que gane el mejor. Para su rival, Massa Romero. Mora va a tener que ir atrás a las esquinas. Allá. Con los bernocos que arrancan ahí en la línea de golpeo. Va a sonar la campana. 10 asaltos de acción y adrenalina en la división del peso superpluma. Comenzó. El campanazo y nos metemos en la guerra. Bueno. Un buen trabajo. A ver cómo trabaja Mora. Buena pesca. Un buen boleado. Escuchen al público desde ya. Bien. Y conociendo el favoritismo. Buen combate. Sí, Rena, a destacar la técnica de Alberto Mora. Sí, la pesadez en los nudillos por parte del Massa Romero, ajá, pero la técnica, ¿no?, de este Alberto Mora, exquisita. Por momentos le ha abierto la puerta a muchos knockouts. Bueno. Así que atentos. No está de más que le digamamos que ambos están peleando sobre un barril de polvo. ¡Cabeza! Porque ya le metió Romero. Le probó la quijada con tremendo volado de derecha de parte de Romero. Parejo. Lo estaba haciendo bien Mora con el jab, esperándolo, pero Romero le cambió el ritmo del ataque, se le fue encima y conectó muy bien la mano derecha. Qué buena un mano. Aviso para Alberto Mora, que tiene que meterle un poquito más de ofensiva a su estrategia. Cross derecha. Cross izquierda. Excelente. Genial. Ahí lo frenaba con el jab de mano izquierda Mora. Domina el combate. Me dicen que lo presione. Muy bien. Bueno, a la doble mano izquierda. Entraba con el gancho. Ajá. Otra vez ese gancho de izquierda, peligroso. Buena guardia. Cuidado. Ahora no hemos visto mucho la derecha de Alberto Mora. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Ahí está. Le cambia, ¿no? Los 45 segundos finales. Le cambia el trabajo con la izquierda. Primero son dos, tres jabs y después lo pretende encontrar con el gancho de izquierda. Cuando viene Massa Romero se resbalaba. Está viendo un buen combate. Sí, pero se encontró bien con la mano de Mora, que si hubiera caído, ese resbalón acompañado de golpe cuenta como una caída legítima. Correcto. Muy bien. ¡Oh! ¡Qué buen upper! Tremendo. Y ahí está otra vez con la mano izquierda. Haciendo gran trabajo, Mora. Se viene el campanazo, va a terminar el primero aquí en ESPN Knockout. Segundo round. Comenzó. Bueno. Vamos al segundo. Asalto de esta pelea. A ver, Chava, ¿cómo estuvo tu tarjeta en el primero? Un buen boleado. 10 para Mora, 9 para Romero. En el inicial se están resbalando mucho, cuidado con ese factor. Y bueno, también como un gesto de agradecimiento, Alberto Mora portando el logo de la Raniza, ¿no? Este equipo de la Kings League lo invitó por ahí a Lana. Y ahora portando ese negro y verde también, Alberto Mora. Muy bueno. Muy bueno. Oper. Sí, con esa mano izquierda hemos visto trabajando el oper, el jab, el gancho cortito. Parejo.
intercambiando el fuego cruzado en corta distancia. Qué buena mano. Derecha venenosa que entraba también de parte de Mora. López de Mora casi siempre precedido por la derecha en recto, lo que le da la oportunidad de quebrar la cintura. Excelente. Que sea el movimiento natural y después genial. Subir con potencia con la mano izquierda, aprovechando domina toda esa buena técnica entonces para conectarle. Oh, y es que se lo gana en velocidad, en el volumen, claro. Y más. No te recargues, limpio. Excelente. Otra vez con malas intenciones Alberto Mora, que quiere terminar esto temprano. Ajá. El López otra vez muy cerquita. Hasta ahora no hay respuesta por parte de Romero, o poca es la respuesta. Lo toman con un ganchito. Excelente apertura. Sí, estaba trastabillando por ahí el Mazas. Gancho de derecha. Está metiéndole una buena derecha también a Mora, pero Mora, ajá, con el 1-2 relampagueante que le estalla en el rostro a Romero. Otra vez esa derecha tremenda de las tinieblas. Está bien, un buen round. Un buen round. ¿Qué está haciendo el refri? ¿Se le fue el bucal o qué? Se le cayó el bucal, pero... Se le cayó el bucal, estaba noqueado parado. Yo pensé que... Sí. No era momento para tener esto. 10 segundos. No, tenía que dejar seguir la acción. Y aquí viene la campana. En malas condiciones está Romero. A ver qué pasa luego de la pausa. Tercer round. Uno más. ¿Comenzó? En esta pelea estelar. Bueno. Mora contra Romero. Un buen cross. ¿Cómo estuvo la tarjeta, Chava? Buena pelea. Otro 19 clarísimo. Y en problemas sigue estando el Mazas Romero. Le conectaron un gancho a la zona hepática, pero bien. Los uppers principalmente han buen sido combate. Dinamita para él. En este ensogado en el Centro Cívico de Catepec, de Morelos, Estado de México. ¡Qué upper! Otra vez lo movía con tremendo upper. El gancho. ¡Aguanta, garganta, que hay guerra! ¡Vamos con todo! ¡En la estelar! Y el público se anima. Aplaude. Y usted disfruta con nosotros muy en primera fila, como siempre. Muy bueno. ¡Oh! Otra vez que gancho la derecha. En plan devastador por parte de Alberto Mora. Muy cerquita está el referí. Parejo. Romero tratando de contener el vendaval. Parejo. Pero difícil. Y no desperdicia qué golpes, buena Mora. Mano. Oh, pero bueno. Responde Romero para que no le paren la pelea. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y tratando de buscar las zonas blandas. Excelente. Romero para hacer para atrás a Mora, pero qué bien. Genial. Regresa con esa le derecha. Explota, tremendo misil, combinación de 3, 4, 5 golpes. El referí muy pendiente, ya hay olor a pólvora en el cuadrilátero. Mira, el ojo derecho ya cerrado, del Mazas. Claro. Muy bien. Y apenas en el tercer round de una pelea pactada 10. Y no sé qué pienses, Mariale, pero no solamente preocupado por los puños de Mora, ajá, también por la manera en que se está resbale y resbale el Mazas Romero dentro de esta... Buena guardia. De este cuadrilátero. Sí, que no logra sentar bien sus pies y eso hace pues que saque con un poquito más de timidez en las manos. Mora excelente, también con esos giros, pues deja muchas veces en el aire a Romero. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Uy, lo qué domina. Upper, pero tremendo. Lo estaba esperando. Y ahora más al contragolpe Mora para lograr que salga más sólido su ofensiva. Ya se le ve muy lastimado la Mazas parte Romero. Izquierda. El rostro. Sin desesperarse, Mora. Muy bien. Para que su
momento puede estar cerca. La campana en los últimos segundos. Romero lanzando. Suéltelo. Aquí el campanazo. ¡Tiempo! Cuarto round. Estamos en vivo en ESPN Knockout. El estelar. Berto Mora, más a Romero. Bueno. Escuchamos, Chava. Un buen trabajo. Un monólogo esto por parte de Mora. 10 para Alberto, 9 para el Maza Romero, que sigue peleándose con la lona. Sigue tratando de evadir la gran ofensiva de del capitalino. Y de a ver si de vez en vez puede conectar algo sólido, pero hasta ahora muy poco para él a la ofensiva. Viendo nuevamente la presión, Mora. Muy bueno. Ese volado de derecha que pasaba cerquita. No lo jales, no lo jales. Cuarto round. Parejo. Muy buenas hechuras de Mora. Parejo. Y le piden a Romero que suelte más, pero... Qué buena mano. Con el temor de lo que lo contragolpeen ahora. Cross de derecha. Cabeza. Cross de izquierda. Dándose su tiempo. Excelente. Mora. En las cuerdas. Genial. Cuidadito. Castigando. Y conectó bueno, pero el Mazas. Domina el combate. Atrás, atrás. Limpio. Limpio. Claro. 90 Muy segundos. Bien. Para terminar el round 4. Excelente. Ahora apuesta más por el counter, Alberto Mora. Ay, qué buena derecha. Buena guardia. De poder a poder. Su esquina le está diciendo que vaya tras él. Mora no tiene apuro. Excelente uppercut. No, se le ve muy tranquilo. El Tintán le decía a Mora que no era necesario un golpe, ¿no? Que lo depositaran en la lona, dice, obliga al referee a que te pare esto. No es necesario que lo noquees espectacularmente. Una buena andanada y esto se puede acabar. Cabeza, esa cabeza, cabeza. Está bien, un buen combate. 30 segundos. Un buen round. Se va a venir el final. Excelente. Ya volvemos. Quinto round. Para otro round más en esta pelea estelar en ESPN Knockout. Comenzó. Suena el campanazo. Alberto Mora. Maza Romero. Chava, ¿cómo estuvo tu tarjeta? 10 para Alberto Mora, 9 para Fernando Romero, 40-36. Después de 12 minutos de acción y adrenalina ya en el Centro Cívico de Catepec. Bien. Se resbala el Maza Romero. Buen combate. Mora lo aguanta y veamos si llega ese knockout o el despertar por parte de Mazas. Cuando estamos en el quinto round, combate a 10 en la mitad del compromiso. Muy bueno. Muy bueno. Limpio. Bueno, háganle caso al hombre. Que ya van varias advertencias que le hace el referee a Mora. Parejo. Han sido continuas de la cabeza, ahora del codo. Parejo. Otro codo. Qué buena mano. Y ahora. Arriba del cinturón. Cross de Romero tratando de lanzar lo suyo. Cross izquierda. Excelente. En movimiento. Genial. Nuevamente hacia el centro del ring. Domina el combate. Claro. Viendo la cintura. Muy bien.
Y ahí buscando el contragolpe letal, pero que no aparece. Excelente. Vamos atrás. Buena guardia. Minuto y fracción. Buen round. Es interesante. Excelente también uppercut. A ver si sí, ha sido superior izquierda. Mora cuando aquí lanza combinación de 5 o 6 golpes. Gancho de derecha. Ha sido superior, pero si realmente tiene pues ese ojo de tigre para terminar la pelea. La domina. ¡Uf! ¡Oh, qué gancho de mano izquierda! Lo frizó a Romero. Está viendo un buen combate. Un sí, buen round. Y era para que se fuera otra vez con todo a buscar esa detención por parte del referee Laurentino Ramírez. Wow. Excelente. Va a terminar el quinto round de este combate. Nosotros nos vamos a mantener con ustedes en ESPN Knockout en vivo. Con el campanazo. Sexto round. Comenzó. Bueno. Es correcto, a ver si llega. Un buen cross. Un buen uppercut. 10 para Mora, 9 para Almazas Romero. Un buen boleado. A ver si bien. Puede buen acabar combate. Esto por la vía rápida. Ambos con poder en los nudillos. La pelea se torna, o al principio era más intensa, con más volumen, porque Romero estaba presionando a Mora, no le daba el espacio para pensar tranquilamente muy su ofensiva, bueno. Y Mora lo hizo muy bien. Sin embargo, ahora no tiene necesidad, bueno. Y por eso los rounds han bajado de ritmo, salvo cuando Massa se tira y Mora tiene que ser muy intenso para responder. De lo contrario, pues él puede estar, Alberto Mora, detrás del jab. Claro. Y con muchos rounds en la bolsa, ¿no? Consciente de ello. Qué buena mano. Sí, por eso la tranquilidad de boxear a este paso. Cross de derecha. Cross de izquierda. Sí, el público por momentos se desespera. Genial. Bueno, Rena, después de lo que hicieron Piña y Herrera, cualquiera se desesperaría, ¿eh? O claro. Sea, el espectáculo claro. Ofrecido fue para no dejar ese ring caliente, se los dejaron hirviendo. Después viene el knockout del Conejo González y ahora se mete un poquito la congeladora y está presionando el Massa Romero. Y Mora que boxea, lo hace bien, pero no está pegando lo suficientemente abajo, ¿no? Como decían en la buena esquina guardia. En el entretiempo. ¡Mete la cabeza! Ese cuidado con la cabeza nuevamente. Un minuto y fracción para terminar el round 6. Buen round. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Sí, está buscando ese gancho golpe que pueda terminar el combate. El golpe perfecto y a veces es complicado salir a buscar eso. Es correcto. La domina. ¡Dalo! ¡Mételo! Limpio. No gires así. Está viendo un buen combate. Un buen round. Nos queda claro que es superior a Romero, pero a ver si lo puede noquear. Muy bien. Siendo la de lujo en el contragolpe. Excelente. Y ahora de poder a poder. El fuego cruzado en corta distancia. Cuando la campana los va a separar. Séptimo round. Comenzó. Suena la campana. Bueno. Séptimo round. Un buen cross. Tótelo. Un buen uppercut. Y más de lo mismo en el ensogado, 10 para Mora, 9 para Almazas. Hasta el momento bien. No le ha alcanzado para llevarse un round claro. Buen combate.
para el noqueador Romero. 12-1, 11 knockouts. Del otro lado, Mora buscando la décima victoria como profesional. 60-54 hasta ahora. Muy bueno. Mate poder a poder, vamos. Muy bueno. El cuerpo, la derecha también bien conectada por parte de Mora. Y prefiere mantenerse allí contra golpear. Otra vez la derecha descendente. Upper por parte de Romero. Y se vio que tomó un segundo aire. Y lo están cazando. Pero con ese gancho de mano izquierda. Sí, ese ímpetu que pone Romero, Mora lo resuelve muy bien, tirando las manos de cuando debe, encontrando cross los espacios. Izquierda. Le viene bien al combate porque le da excelente acción, pero no sé si a Romero le puedan genial hacer inclinar los rounds a su favor. Domina el combate. Sí. Claro. Muy bien. Cuidadito. Excelente. Otra vez. No lo agarres, no lo agarres. No lo agarres. Vámonos atrás. Vámonos. Limpio. Buena guardia. No le alcanza, Mariale. Almazas para dominar la batalla. Qué upper acaba de comerse. Buen round. Qué upper. Excelente. Ya ambos pómulos inflamados, el rostro de Romero. Gancho de izquierda. Uy, y al cuerpo. Gancho de derecha. Ahora buscando un solo golpe, ya no está combinando, sino que domina. Pues justamente lo que le decían en la esquina, que no tenía que ser necesariamente un solo golpe para buscar la victoria, está buscándolo, ¿no? Sobre todo cuando Romero entra para tratar de multiplicar las fuerzas. Un buen round. Cortado sobre el pómulo derecho. Romero ya tambaleante. Cuidadito que hay olor a pólvora en el cuadrilátero. Muy bien. Con 20 segundos. Quedó buena derecha. Mora. De nuevo el fuego cruzado en corta distancia. Aquí la campana. Octavo round. Venimos a uno más en esta pelea estelar hoy de Boxstar. Y espiando KO. Buena pecha. Manda la tarjeta, chava. Buen boleado. De un solo lado, Rena. A veces dan ganas de darle un round al Masa Romero, pero buen como combate, dice el juez de hierro en ESPN Knockout, no hay rounds de cortesía. 70-63 hasta ahora para Alberto. Hay ímpetu, hay ganas, hay orgullo, pundonor del Masas, que lo hemos visto pasar las de Caín en más de una ocasión, pero Mora ha sido muy superior. Bueno. Y ahí está. Y ahí está. Muy bueno. Pues va a venir el conteo. Y tiene un mundo Alberto Mora. Creo que también ya está, pues, producto de la acumulación. Cortado de un pómulo, sangrando en las fosas nasales allí. Romero se la va a jugar, pero está recibiendo mucho castigo. Metió una segunda velocidad en las combinaciones. Mora está aterrizando bien, pero Romero, ¿cómo le ha aguantado, no? Ya decías, Renato, esa acumulación. Excelente. No es nada más este último golpe que le hizo daño, sino genial, que su rostro lo dice todo, la cantidad de castigo que ha recibido. Domina el combate. Y se lo deja llegar Mora. Siniestramente, claro, se lo deja llegar Alberto Mora. Muy bien. Excelente. No lo avientes, te quito puntos si lo avientes. Y ahí de nuevo. Ajá. Buena guardia. Ahí va hacia atrás el Masas. Buen round. Pasa el tiempo. Aperta. Un minuto le quedan al octavo. Gancho de izquierda.
gancho de la derecha. Ahí le conectaba a la derecha. Lo pone. Ahí se viene otra vez con todo. En las cuerdas. Un bombazo la nuevamente domina. Con esa derecha. Otra vez Romero decantando lo suyo. Upper venenoso de las tinieblas. Combinación salvaje de Mora. Devastadora esta combinación. Y esto puede terminar en cualquier momento. Muy cerca está el referí. Muy cerca, ya prácticamente con el ojo cerrado, el ojo derecho de Romero. Pero siempre sacando Romero alguna que otra mano. Y esas son las que al final le dan aire a los ojos del referee. Noveno round. Round número 9. Comenzó. Expectantes a ver si Mora puede terminar esto. Un buen boleador. Dos tarjetas, como la regla del CMB indica. Solo escuché dos: un 80-72 y un 7-9-7-3. Para Mora, obviamente. Acá yo tengo 80-71. Con la caída del round anterior. Muy bueno. Muy bueno. Y ahora detrás del ya desesperado el Tintán, Sí, ya desesperado Tintán para que acabe esto. Parejo. Mientras más se largue esto, existe la posibilidad, ¿no? Del más afuera que tiene pegada, su récord lo dice así, para que pueda tener un buen golpe y que revierta esto, aunque cross Mora de derecha. Ahí lo tiene a merced y lo deja una vez más. Excelente. Genial. Tres golpes. Domina el combate. Y ahí le dicen que puedes hacerlo. Claro. Muy bien. Estamos en el penúltimo round número 9. Excelente. Cuando comenzó la pelea, lucía difícil llegar hasta estas instancias. Ajá. Pero aquí andan los dos. Sí, y aquí es Renato cuando... Buena guardia. Recuerda uno aquella intervención de Laurentino cuando estaba en pésimas condiciones el Maza Romero. Bueno. Y ahí otra vez con combinaciones. Excelente uppercut. Y ahí lo que decía Mariale, tira para que no le paren la pelea. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Se fue en banda con esa mano derecha, Alberto Mora. Las cuerdas lo rebotan, domina. De vuelta al centro del cuadrilátero. La domina. Eso. Tire golpes, le dicen a Almazas. Se está viendo un buen combate. 30 segundos. Un buen round. Bueno, se va a terminar el round 9. ¡Qué mano izquierda! Excelente. Tremendo, venenoso ese gancho de mano izquierda de Alberto Mora. ¡Tiempo! Décimo round. Y venimos para los últimos 3 minutos de acción y adrenalina. ¿O si va a salir? Sí. ¡Ah, sí salió! Saludos. Último round. Comenzó. Tremendo. Un buen cross. Vamos a la guerra que para morir nacimos. 10-9 para Mora. En el noveno. Un buen boleado. Bien. Buen con la tarjeta de Chava. Sí, casi un monólogo de Mora. Casi. Ajá. Bueno. Bueno. Cabeza, esa cabeza. Muchos recursos por parte de Mora. Está tratando de impactar Parejo. La humanidad del Maza Romero, pero también aquí ya esta precaución, ¿no?
ya tienes prácticamente el triunfo en la bolsa y no por querer lucirte se vaya todo por el barranco. Sí, le decía a su esquina que pues ya tenían que pasar el round, ¿no? Aunque aquí apretando la mano Alberto Mora, yo creo que cuando tuvo que arriesgar era cuando estaba Romero en los rounds intermedios, más lastimado, que se quedaba entre las cuerdas, pero ahora al parecer Mora pues va a dejar que termine el episodio tirando pausadamente el jab, combinaciones de dos y tres golpes. Romero sigue yendo al frente, pero pues con nula esperanza. Yo no veo que pueda llegar una de esas manos que avecinaba su récord de 11 knockouts. Sí, se ve difícil. Buena guardia. Ya con un minuto y fracción para terminar la pelea. Dice que nos vamos a ir a la tarjeta cuando Romero presiona. Y ahí la doble, triple, cuatro derechas corridas le lanzó Alberto Mora. Gancho de izquierda. A ver si lo puede hacer. Buen upper de Romero. Gancho van de con derecha. Todo el fuego cruzado en corta distancia. Para cerrar como se debe esta cartelera de boxeo desde la capital mexicana. Allí metiéndole la derecha otra vez en volada. Vuelve a las cuerdas. Aguanta garganta que hay guerra. 30 segundos y esto es historia. En este combate. Bueno, va a terminar el combate. Aquí termina el pleito. Nos vamos a las tarjetas de los jueces en esta última pelea de esta cartelera. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, a ambos peleadores por esta estupenda pelea. Vamos y ya tenemos la puntuación de los jueces. Después de 10 rounds de pelea, los jueces anotaron Julio Ortega, Paul Landeros y Juan Ocampo. Coinciden en la puntuación 100 a 89. Damas y caballeros, el vencedor de esta pelea por decisión unánime y nuevo campeón NAF Junior CMB, el aplauso para Alberto Mora. La victoria. Nuevo campeón de la Federación Norteamericana de Boxeo. Las tarjetas, llevándose también su cinturón. Luis Medina coloca el cinturón. Nuevo campeón, Nat Junior.